El motivo, señor, de la rueda de prensa. Bueno, como ustedes saben, el año pasado yo se invitó a una rueda de prensa donde manifesté abiertamente mi intención de buscar la diputación del Distrito Sur en Tampico. Seguimos trabajando en eso, seguimos visitando líderes, seguimos platicando con la gente que la base del partido, que es donde está el voto, que es quien trabajan por nosotros. Y hasta ahorita, bueno, he recibido a un partido, decirlo de una manera, en aguas oscuras, donde no se saben quiénes son los ciertos modos candidatos. Yo sigo trabajando, como les digo, sigo reuniéndome, sigo acercándome con ellos para platicar. Al final de cuentas, estamos viendo a un PRI en Tampico, en el sur de Tamaulipas, donde si a mí no me dan, yo me voy por aquí. Yo quiero ser presidente municipal, pero entonces me voy por una diputación. La situación es que los ciudadanos ya se sienten ofendidos de ver personajes donde de alguna u otra manera no han trabajado cerca de la población. Entonces mi intención como joven, ustedes me conocen, yo trabajé mucho en el área juvenil, estuve en dos administraciones, y yo voy al área juvenil aquí en una zona que realmente no hay trabajo. Entonces a mí me gustaría, yo de llegar al Congreso, encabezar realmente la Comisión de la Juventud y bajar programas de apoyo para que estos lleguen realmente a la población. Una de mis plataformas son fundamentalmente las mujeres y los jóvenes, que son quienes en un dado momento no se escuchan, los que han llegado. Más sin embargo, yo quiero decir que tenemos dos diputados muy activos, uno en licencia, la de Hernán Chavarría, y la otra diputada, Olga Sosa, bueno, que siempre, me consta, he estado muy cerca de ellos y han estado trabajando. Sin embargo, yo quiero decir a todos ustedes que yo no he quitado el renglón de seguir manifestando, que yo quiero ser candidato diputado por el PRI, yo quiero seguir trabajando, quiero estar muy de cerca de la gente y quiero estar, bueno, representando a mi partido. Para cualquier priista le daría mucho gusto tomar esta batuta, como cualquier candidatura, desde luego. ¿Siente que el PRI le ha cerrado las puertas, señor? Siento que el PRI no nos ha escuchado a muchas personas, no en lo general. Yo el año pasado, quiero decir muy claro, sigo esperando la llamada de Sergio Villarreal, que quede de platicar con él. Sin embargo, la respuesta de la reunión pasada fue todo lo contrario. Me mandaron unos esquiroles escribiendo en páginas donde porque yo digo, bueno, porque estos personajes, voy a omitir nombres, no mandan a sus jefes, me lo dicen directamente, que yo conozco a sus jefes, trabajé con ellos en campañas anteriores en el PRI. Me dicen, Carlos, ¿por qué tú? ¿Por qué tú quieres? Bueno, porque soy un ciudadano tan pequeño. Ha pasado el PRI de ser un partido en consensos a un partido de criticar y de dividir. Entonces, mi situación tampoco es quererme imponer o querer dividir el partido. Si salen los candidatos a diputados y no me corresponde, no soy yo una persona elegida, bueno, me sumaré y trabajaré sin ningún problema, pero tampoco voy a estar dispuesto a hacer piñata de ataques por parte de algunos trabajadores de servidores públicos del actual gobierno. Llámese en el Congreso local o llámese en el municipio. ¿Tienes todavía tiempo para poder postularte? Desde luego que sí, hace tiempo. Existe nada más de convocatoria para diputados, ustedes saben, no ha salido, no ha sido emitida aún, entonces todavía existen los tiempos. Y si nos vamos todavía más allá, la maestra Peraza, como candidata, digamos, semioficial, porque no ha sido registrada, está todavía abierto, no ha sido registrada la maestra. Entonces, yo creo que en el caso de la maestra Peraza fue un acierto del PRI no poner a la maestra, es la única manera que podemos dar y continuar el triunfo. Pero la diputación local, la convocatoria aún está por definirse. Señor, ¿considera que con esta cerrazón, en este caso, en lo particular, que no han hablado con usted por parte del PRI? ¿Hay compadrados entonces? Yo creo que, no sé si hay compadrados, pero sí creo que hay una confianza excesiva en el PRI. Hay que recordar solamente el 2012 y el 2010, que las confianzas nos han llevado a la derrota. Entonces aquí, y en ningún partido, ni nadie sobra, ni nadie falta, y menos en estos tiempos que viene una gubernatura, dicho por el precandidato Baltasar Hinojosa, que bueno, hay que sumar todas las corrientes políticas dentro del PRI. Entonces, a mí mi respaldo son los militantes de mi partido, mi respaldo son mi trabajo, que todos, cada uno de ustedes que me conocen, saben que lo hice muy bien. Entonces, no quiero pecar de soberbio, pero sí necesitamos que el PRI sume a todas esas fuerzas para entonces ahorita no estar dando patadas de ahogado a ver si va a ser esta persona o si los demás corrientes quieren jalar. Hay que sentarnos, hay que sumar. Yo creo que Carlos de los Reyes no hay que subestimarlo, porque entonces sí caeríamos una soberbia como partido.
y los resultados electorales en muchas partes del país, aquí en Tamaulipas incluyendo, han sido desastrosos cuando nos sumamos a una sobre a una cerrazón. Entonces yo creo que el PRI ha de pensar que está sobrado de votos, ha de pensar que van a ganar cualquier 20, pero entonces no se trata de eso. Las últimas dos contiendas locales no han sido por más de 5.000 votos de diferencia, cuando en otras ocasiones fueron arriba de 10.000, 15.000 votos. ¿A qué distrito irías? 22. Es el norte. Zona centro-sur. Si se lanza la convocatoria, ¿te vas a registrar? Desde luego que sí, me voy a registrar. Si piden candidato de unidad y solamente uno, ¿tú te vas a registrar? Bueno, yo aquí sí no me gustaría, nuevamente reitero, ser la manzana de discordia, porque yo no vengo a tratar que el partido se divida. Si hay un candidato de unidad, quiero pensar cómo trabaja el PRI, que bueno, nos vamos a sentar a platicar, ¿no? Y entonces sobre ese consenso tendré que ser un candidato. Pero tampoco yo quiero, les digo nuevamente, los partidos ahorita actualmente no están sobrados de votos. Ni un partido está sobrado en votos. La última elección en Colima fue de las más cerradas que hubo en el país en este primer año. Entonces yo veo un PRI enfrente, otro partido muy posicionado, un partido como nunca se había visto. Entonces yo creo que sí hay que sumar, hay que consensuar, pero sí no estoy de acuerdo que, bueno, en el caso de mi figura se me vaya a seguir ignorando, se vaya a brincar. ¿Hay riesgo de que pierda el PRI esa elección? Yo no lo veo ahorita como un riesgo, pero yo creo que las cosas tienen que fluir, tienen que comenzar a pasar más días para entonces ver qué puede suceder. Sí, acláranos tantito en ese sentido. De acuerdo a la alianza, el documento que se pactó en Ciudad Victoria entre el PRI, el Verde y el PANAL, le daban al Verde Ecologista la potestad de ser quienes seleccionaran los candidatos en el 22 y el 23. ¿Cómo esperar una convocatoria que nunca va a salir, dado que el Verde Ecologista es quien va a nominar? Es decir, quien aspire del PRI a ser candidato por estos distritos tendrá que irse al Verde Ecologista para ser ungido candidato. ¿O ya se echó abajo este pacto porque sabemos que ahorita se está complicando esa nominación que tú refieres? Se debió haberse registrado el sábado pasado porque soy el candidato del PRI a alcalde. Bueno, ese caso del 21 y 22, que le correspondía de Verde, creo que es exactamente el 22. Aquí es de consenso. Ustedes saben que la política es de consenso. Entonces el Partido Verde también tiene que consensar, ¿no? Y vamos a ser todavía muy claros. Entonces, el Partido Verde hubiera propuesto otra persona que no fuera la maestra Peraza. ¿Por qué la maestra Peraza? Porque, bueno, ella es una garantía actualmente de triunfo, una garantía de seguridad, donde, bueno, vamos a seguir a trabajar. No con tambores tan abiertos, porque es una persona que está muy posicionada en el electorado, entre la ciudadanía. Entonces el PRI tiene que decir, bueno, sabes que aquí está la figura de Carlos de los Reyes, vamos a ver qué hay. Al final de cuentas son alianzas, y en las alianzas se tiene que consensar al Verde, el PANAL y el PRI, y de ahí tiene que salir el candidato, aún el que el Partido Verde corresponde formar. ¿Ya te acercaste con Marcelino Cisneros para platicar que pueda ser candidato? Si al final él va a tener pues parte de la decisión, ¿no?, de pactar con el PRI quién va a ser los candidatos del 22 y 23. Yo no soy militante del Partido Verde, entonces yo no me puedo acercar con Marcelino Cisneros. Yo me tengo que acercar con Sergio Villarreal Hudson, que es el presidente de mi partido. Entonces yo creo que a través de él es quien tendré que ser el vocero. Pero estas candidaturas son del Verde, ¿no? Desde luego que sí, pero entonces yo caería en estar brincando mi presidente. O sea, yo soy priista, entonces como priista no puedo estar buscando el PANAL. No sé si por ahí me explico. Si no te postula el PRI, ¿sí te vas por otro partido? No lo he pensado, sinceramente. Pero existe la... ¿Tienes...? No lo tengo pensado, ni siquiera he tomado esa decisión aún. Yo sigo firme en mi decisión de buscarlo por él. Pero tú tienes... En estos momentos hay unidad al interior del partido. ¿Usted cómo lo palpa? Actualmente yo veo un partido que ha trabajado. Yo actualmente veo un partido que... Bueno, ustedes saben, ahí somos moneditas de oro. A muchos les gustan los candidatos, a otros no les caerá cierta persona, a muchos Carlos de los Reyes les agrada, a otros Carlos de los Reyes no les agrada. Yo creo que el partido siempre ha trabajado en unidad. Al final de cuentas, hay candidatos que no nos han agradado, pero bueno, hemos trabajado por el bien común de este partido. Pero en esos momentos, ¿usted considera que hay unidad dentro de su partido? Referente a quién, a la figura del candidato. Sí. Sí, 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 lo veo. Pero hablas de que las confianzas han llevado a la derrota al PRI. En este caso aquí se mencionan para candidatos o precandidatos a la diputación local a Francisco Volado y a Mónica Villarreal. Entonces quiere decir que no son candidatos apropiados para ir por una legislatura. Mira, yo no puedo decir si ellos son candidatos ya definidos, porque hasta ahorita, como su compañero, nadie ha sido registrado. Es más, ni siquiera ha sido registrada nuestra precandidata. Entonces todavía más. Yo lo que quiero decir es que en el 2012, con un candidato muy bueno de lujo, Fernando Escárraga,
perdimos estrepitosamente. En el 2010 con Miguel Mansur igualmente perdimos. Entonces, a lo que yo voy y lo que me creo que referir ser muy directo son en las cifras electorales, las últimas elecciones del PRI, que no han sido arriba de 5,000 votos, la diferencia, con candidatos de enfrente que no han sido de peso. ¿Sientes que va a haber un cruzamiento del voto, puesto que se está viendo que Fernando Azcárraga y Legorreta, Gabriel Legorreta, no están de acuerdo con la candidata que pusieron? En el 2010 hubo un cruce. La maestra ganó para alcalde y los diputados locales fueron del PRI. Yo creo que hoy en día la ciudadanía, y es lo que el PRI no ha entendido, la ciudadanía ya no está en pañales. Hoy en día, claro que va a existir un voto cruzado, puede existir un voto cruzado. La ciudadanía cada vez está más inmersa en los problemas de Tamaulipas, los problemas de los ciudadanos. El año pasado, bueno, yo di una rueda de prensa, estuvieron muchos presentes, y hoy en día veo un Tampico de hace 2 meses muy diferente, una militancia más despierta, una militancia más crítica. Yo creo que si ustedes como medios de comunicación fueran a hacer un consenso entre los líderes partidistas, o entre los líderes, perdón, de mi partido, de Colones, se llevarán una gran sorpresa. Entonces, pero el problema es que aquí ellos nadie los escucha. O sea, ¿ves seguro la alcaldía y ves en peligro las diputaciones? No, lo que yo veo es que el PRI está cerrado. El PRI no quiere escuchar más allá de las voces cuando ya una vez ellos dicen, estos son los candidatos, con estos hay que trabajar. Entonces, esa cerrazón, y a pesar de la unidad que usted dice que hay al interior de su partido, ¿le afectará ya en el proceso electoral del 5 de junio? Es que la cerrazón ha sido por parte de los líderes. Entonces, los líderes en este caso muchas veces no son tomados en cuenta sus decisiones. Quien trabaja, vuelvo a repetir, esa militancia con quien es, yo he estado reuniéndome, he estado acercando, he estado trabajando. Si en un dado momento, por decir una situación, Sergio Villarreal no me ha tomado el teléfono, no he tenido yo reunión, bueno, no puedo decir que no hay unidad en el partido, porque la militancia está totalmente de acuerdo, totalmente tranquila en el lado de la precandidata ahorita Magdalena Peraza Guerra, hablando de ella porque ya está definida. En el caso de diputaciones, bueno, ustedes saben que muchas veces, como dice mucho popular, ¿no? De la sopa de boca se cae, del plato de boca se cae la sopa. Entonces, cuando yo sigo con el dedo diciendo yo quiero, vamos a seguir trabajando. Yo lo que sí quiero decir a mi partido es que por favor no se cierre, que escuche todas las voces al interior del partido, que hay que trabajar. Yo quiero sumarme al trabajo de mi partido, pero en un momento digo también hacer ese acercamiento. Gracias.